9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. En el grupo 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ahora sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. El otro grupo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. El otro grupo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. No puede negarlo, que Excel hace maravillas, Excel hace maravillas. Excel hace maravillas. Entonces, eso va a ser nuestro esquema. Hay algunos que están Claro, negrilla. Teléfono antiguo, no sé si ya no. Eliminar, no necesito esta materia, que no te está. Hay tres que pueden verlos, uno del grupo 4, otro del grupo 3 y otro del grupo 1, que no tengo su teléfono, no tengo su teléfono. Entonces esos tres deberían pensar porque si no, no van a poder abrir el examen. Esto ha sido hecho de una forma aleatoria. Si yo vuelvo como. Grupo de examen. Ahora esto tendré que mandárselos mientras ahora sí. Ahora, esto entonces está.
No lo puedo eliminar. Pero por favor, tomen en cuenta este último, ¿no? No el anterior, sino este último que estoy enviando. Como grupo de examen es este. Ese es el que vamos a usar. Este otro grupo no. Listo, entonces ya lo tienen, ya saben a qué grupo de examen les corresponde venir, ¿verdad? Creo que no van a tener problemas, ¿verdad? Así entra poca gente, no metemos demasiada gente dentro de la resolución. Ok, muy bien. Muy bien, ¿estamos listos para empezar? Son ahí 39, creo que sí, 38 estudiantes, yo creo que ya da para empezar. Ya. Muy bien, jóvenes, ahora sí. Ingeniero, una pregunta, disculpe. Sí, te escucho. El examen va a ser de aquí 2 semanas, ¿no? No creo, o sea, teníamos un problema con las fechas. Tenemos un problema con las fechas. A ver. Vamos a pasar clase el día, el sábado, el lunes, martes y quizás el sábado 12 más. Problema que esta semana es una semana de elecciones, ¿verdad? ¿Estás viendo o no? Sí. Entonces no podemos tomar aquí. Y esta semana ya no voy a estar hasta el 30. O sea, por eso que me quedan que podría ser el miércoles la primera prueba y el viernes o el sábado la segunda prueba. ¿Está bien? Sí, estaría bien, ingeniero. Ya, pero ya saben en qué grupo les toca. No sé si será necesario el examen presencial, no creo que sea necesario el examen. Ingeniero, ¿todos los grupos vamos a dar el examen el mismo día o va a ser en diferentes? O sea, aquí mira, lo que decidí es que uno de ustedes va a tener suerte de que todos van a aprobar. Si un grupo voy a aprobar a todos, ¿no? A todos. Pero, por ejemplo, el grupo 1 los voy a aprobar a todos, ¿verdad? Al grupo 2 los voy a aplazar a todos. Al 3, si se porta bien, pues el que lo voy a aprobar. El grupo 4, si no se esmera, lo aplazo. ¿En qué grupo estás? ¿Tú quién eres? Valdivia, soy ingeniero. Estoy en el grupo 2. ¿En los que van a ser aplazados? Ya está, ¿ya para qué te vas a esmerar? Ya sabes que vas a ser aplazada. No, mentira, no soy así, no te preocupes. No soy de esa naturaleza. No es mi estilo, solamente que había visto tu nombre y por eso que puse que iban a aplazar al grupo 2, pero es mentira. La idea es que todos den examen. La idea es que aquí hay algo, o sea, por ejemplo, preguntas que necesitan gráficos y más cosas.
Entonces, hacerles una pregunta así virtual sería que hay algunos que tienen impresora, otros no tienen impresora, hay unos que dan con su teléfono, hay unos que dan así, así, etcétera. Bien complicado. Entonces, yo creo que una de esas vamos a tener que dar examen presencial. Yo creo que vamos a tener que dar examen presencial. Claro, metiendo así poca gente, metiendo del orden de los 16, 17, ¿no? Aquí son 16, ¿no? Aquí son 17. En una aula grande y cuando ya no vaya nadie a entrar, ¿no? Entonces, eso va a ser mucho mejor, ¿eh? Entre un grupo, en una hora ya se libera, entre otro grupo, en otra hora se libera, otro grupo, otra hora se libera, el último grupo da y entra en otra hora. Ahora, claro, alguien dirá, pucha, qué maravilla, me tocó el grupo 4, soy el último a andar. No, o sea, desafortunadamente se encuentran con un docente que le gusta jugar a la lotería. Y por eso hace jugar a la lotería a los estudiantes, por el que ustedes salieron, por el que salió Valdivia en el grupo 2, ¿verdad? ¿Ah? Esto sí, enero. Ha sido ordenado de una manera aleatoria, ¿verdad? ¿Ah? O sea, se han dado cuenta que no hay una metodología mediante la cual, como ha sido el grupo 1, el grupo 2, etcétera, etcétera. Han sido elegidos de una manera aleatoria, ¿cierto? Totalmente aleatoria. ¿Entrar qué grupo va a dar examen primero? También va a ser de una manera aleatoria, ¿verdad? O sea, el que tiene más suerte va a ir al último, el que tiene más suerte va a ir al comienzo, ¿cierto? Entonces, no es porque sea el grupo 4 va a ser el último a dar. Simplemente son 4 grupos de exámenes y los exámenes se van a dar en un orden que aparezca al azar, ¿no? Al azar, ¿cierto? Entonces, si te gusta jugar a la lotería, bienísimo, te va a salir el último grupo, pero si tienes mala suerte, te va a salir que vas a tener que dar examen en el primer grupo, no en el grupo 1. Grupo 1 no significa... A ver, ¿qué pasó con el 1 de septiembre, justo su cumpleaños? ¿Qué pasó? A ver. El 1 de septiembre, está bien. ¿Qué problema había? ¿Que es tu cumpleaños? Gente. Sí, buenas tardes, sí. ¿Quién es Chente? Soy yo, ingeniero. ¿Quién es Chente? A ver, lo veo. Vázquez Valdivieso. Ah, Vázquez Valdivieso es Chente. ¿Y por qué Chente? A ver, contame. Es un apodo del colegio, ingeniero. ¿Tiene algún significado? En realidad no, es por mi segundo nombre. ¿Cuál es tu segundo nombre? Vincent. Vincent Achente, medio que... Ah, Vincente. Ah, ya, interesante. Sí, por eso. Okay. O sea, ¿qué es tu cumpleaños? Sí, ingeniero. ¿Te cuento algo? No vas a poder brindar en tu serenata. Bien. No, es lo de menos eso. La cosa es aprobar la materia. Está bien. No, la cosa es, en realidad, de mi punto de vista, la cosa es que aprendan. Estamos viviendo un periodo muy feo y estamos dando clases de manera así, no presencial, donde no puedo ver la cara. Claro, veo la cara, por ejemplo, de Juan Pablo Salazar, pero ni siquiera un parpadeo, ¿verdad? O de Caballero, también veo la cara siempre sonriendo, así. Pero obviamente son fotos, ¿no? Entonces no estoy viendo si están o no están percibiendo la materia. No es posible. Claro, sería posible, ¿no? Yo les exijo que todo el mundo ponga su video y van a asistir a mis clases solamente con video y no sin video, cosa que pueda ver, percibir quién está entendiendo y quién no. Pero
Puedo percibir quién está entendiendo, quién no está entendiendo la materia y, bueno, pujar a que vayan aprendiendo a aquellos que están quedando atrás. Lo podría hacer, pero hay una desventaja. Conseguir eso, bueno, ahí está, por ejemplo, Fidel, está bien, está con idea. Pero hacer eso, algunos como Fidel, por ejemplo, que tiene su internet domiciliario, no le debe costar mucha platita, pero alguno que está con su celularcito, o, qué sé yo, recibiendo sus datos móviles y demás, poner video ya les representa mucha platita, ¿cierto? ¿Ah? Entonces, ¿para qué voy a dañar su economía? En ningún momento cuando ustedes entraron a la universidad les dijeron que debían tener internet, un smartphone y una computadora. Nunca se lo pidieron al ingresar a la universidad. No es momento de pedirles, más bien ustedes están poniendo cada uno de su ¿cómo se llama? De su propia voluntad. Para poder dar el examen, ¿no? Ahora una pregunta les hago. ¿Todo el mundo de ustedes tiene datos móviles? ¿Tiene smartphone con datos móviles o no? ¿O estamos medio sin crédito? Yo creo que sí. Puede ser una condicionante que vayan al examen, que sea presencial, por ejemplo, pero que todo el mundo tenga datos móviles, ¿creen que sea una condicionante muy exagerada de parte mía o no? No me queda muy claro, ingeniero. ¿No habría problema? No creo. No, ingeniero. Ya, si alguien tiene problemas en decir que no va a poder porque cualquier razón tener datos móviles el día del examen, por favor, hágalo conocer al grupo, dígalo, yo no puedo por tal razón, para entender ese posible caso. Si no, voy a asumir que todos que vayan a dar examen de manera presencial o virtual, ya lo definiremos eso, pero más se me hace que va a ser presencial. Todos los que estén ahí dando los exámenes de manera presencial o de manera virtual, tengan la posibilidad de tener datos móviles en su celular, cosa que ustedes tengan el examen y no necesiten entregar el examen, es su examen, es su hoja, y ustedes simplemente me pasan luego qué les salió en su examen. ¿Me dejo entender? Por fotos, ingeniero, se lo mandamos entonces. Ya vemos en el examen, no se preocupen, cosa que lo hagamos de una forma más, ¿cómo se llama? Más, con mayor, seguridad biológica, ¿no? No necesitamos, no tengo por qué arriesgarlos a ustedes a que se contagien, ustedes no tienen por qué arriesgar a nadie para que se contagie, ¿se me deja entender? Sí. Algo de eso vamos a planear. Entonces ya por ahora ya sabemos que hay 4 grupos de examen, los grupos de examen son de 17 personas y los exámenes muy probable que sea de manera presencial, ¿ok? Muy bien, entremos a la materia. Estaba aquí, habíamos visto algo bien bonito, ¿no? Un ejercicio muy bonito donde decía calcular la entalpía del aire con 60% de humedad relativa al ambiente, 35 grados Celsius y un bar de presión. Y todo suena bonito, ¿cierto? Todo suena bonito. Pero hay un problema. ¿Y cómo sabes que hay 60% de humedad relativa ambiente? ¿Cómo logras saber que hay 60% de humedad relativa ambiente? Benjamín, ¿cómo sabes que hay 60% de humedad relativa ambiente? No sabría decirle, creo. ¿Cómo crees que se puede obtener este valor de humedad relativa ambiente? Cuando sabes que la humedad relativa ambiente es una relación de presiones, ¿no? Es la relación entre la presión de vapor y la presión de saturación, ¿cierto?
Y para saber la humedad relativa ambiente, de alguna forma tengo que saber cuál es el valor de la presión de vapor. Y con la temperatura sabré la presión de saturación usando la tablita maravillosa, ¿no? La tabla del diagrama. Y veo aquí y veo a cualquier temperatura, por ejemplo, a 15 grados Celsius, veo 0,017058 como la presión de saturación, la presión del vapor cuando está cambiando de estado, ¿verdad? Entonces, o que sea 25 grados y ahí conozco la presión del vapor cuando está cambiando de estado, entonces pongo la presión de saturación, que es de 0,081699. No hay problema en encontrar la presión de saturación sabiendo la temperatura ambiente. Saber la temperatura ambiente es sencillo porque es un termómetro y con un termómetro ya sabes cuál es la temperatura ambiente y con la temperatura ambiente obtienes la presión de saturación. Pero ¿y la presión de vapor cómo la obtienes? Medio complicadito se ve, ¿verdad? Y en todos los ejercicios donde aparece, oye, te doy la humedad relativa ambiente y encontrame lo que tú quieras. Ah, buenísimo, dame la humedad relativa ambiente y yo te encuentro lo que sea. Pero, ¿y si no tiene la humedad relativa ambiente? Si te dijese, a ver, a vos, Terraza Cabrera, te dijese, anda y dame las condiciones de las condiciones ambientales, ¿verdad? Dame las condiciones ambientales. Condiciones ambientales, la presión barométrica, la temperatura ambiente, la humedad relativa ambiente. ¿Tú qué herramienta llevarías, Terrazas, para brindarme esa información a mí? La presión, un barómetro. ¿Un qué? Un barómetro. ¿Un? Barómetro. ¿Para qué manómetro? No. Condiciones atmosféricas con un manómetro. Manómetro te va a marcar cero. Un barómetro. Barómetro. Ya, barómetro, sí, ya. ¿Qué más requieres? Ya tiene la presión. ¿Qué más? No sé, un termómetro. Ya tiene la temperatura. ¿Qué más? Y ahí te clavas, ¿verdad? Ahí te clavas, ¿cierto? Sí. Entonces, tenemos que aprender cómo obtener la humedad relativa ambiente. Ahí sí, ya sería una genialidad, ¿verdad? Es lo que vamos a aprender en esta clase. Aguárdenme 5 segunditos, por favor, jóvenes, por favor, aguárdenme 5 segunditos. Ingeniero. Ya, perfecto. Sí. Entonces, nuestro objetivo es tratar de encontrar la humedad relativa ambiente de alguna manera, hacer lo que nuestra medición de las condiciones ambientales sea sencilla. Vamos a intentar hacer eso, ¿ya? Y entonces vamos a aprender lo que es la temperatura de saturación adiabática. Temperatura de saturación adiabática. Aprendamos un nuevo concepto, temperatura de saturación adiabática. Entiéndase que de alguna forma queremos saturar la humedad del ambiente, saturar la humedad del ambiente. Y uno dirá, y claro, y puedo saturar la humedad en el ambiente echándole agua. Sí, pero veremos qué es lo que ocurre. ¿O será que vas a llegar a la presión de saturación PG? ¿Será que vas a bajar la temperatura para llegar a la temperatura de rocío? A ver, veremos qué puedes hacer. Entonces agarramos un tubo bien largo el tubo, y por el medio insuflamos que se mantenga un nivel de agua dentro del tubo. En la parte inferior del tubo se mantiene un nivel de agua. Y por ahí hacemos ingresar un caudal de aire, o sea, forzamos al aire a ingresar ahí adentro, ¿no? O sea, un ventiladorcito, lo que sea, pero forzamos a que el aire ingrese dentro del tubo. Forzamos al aire a ingresar al tubo. Forzamos al aire a ingresar al tubo. El aire que ingresa por este lado va a ser un caudal de aire másico. Tendrá unas condiciones de presión de vapor, una temperatura, una entalpía de entrada, una humedad específica, una humedad relativa, ¿verdad? Pero de todo esto, nosotros lo único que conocemos es el caudal de aire que está ingresando de repente.
Podemos conseguir la temperatura, fundamentalmente la temperatura, que es lo que nos interesa, la temperatura de entrada del aire. Y poco más, la presión barométrica. No tenemos más, ¿verdad? No tenemos más que medir aquí un barómetro, también la presión barométrica. El caudal de aire ni siquiera lo vas a poder medir porque está entrando el caudal de aire y qué sé yo, con su humedad, como ingresa, ¿no? Pero este mismo caudal de aire sale de aquí. Pero es tan largo el tubo, es tan largo el tubo que garantizamos que aquí salga saturado, ¿entienden? Salga con una humedad del 100%. ¿Están de acuerdo? ¿Se entiende? Puedes entrar el aire, es tan largo mi tubo que va a ir absorbiendo la humedad que hay aquí dentro, va a ir absorbiendo la humedad que va a quedar dentro, que al final el aire va a salir saturado, va a salir con 100% de humedad. ¿Ya? O sea que la presión de vapor va a ser igual a la presión de esa, a la presión de saturación. Porque el tubo es muy largo. El caudal que salga va a ser el mismo caudal que ingresa. Estoy convencido de que el caudal de aire seco, ¿no? La cantidad de caudal de vapor de agua que sale obviamente va a ser mayor al caudal de vapor de agua que ingresa porque va a ir absorbiendo agua, lo va a ir evaporando el agua y el agua se va a ir absorbiendo en el aire, ¿no? Mientras está volviendo vapor, cosa que al salir salga con 100% humedad. Entonces, la presión de vapor a la salida va a ser igual a la presión de saturación del vapor a la salida. ¿Por qué? Porque estoy saliendo con humedad del 100%. Entonces, he conseguido que la presión de vapor al salir sea igual a la presión de saturación. En las condiciones 2, porque va a salir una condición diferente a la condición de entrada. Va a salir con otra temperatura y va a tener otra entalpía y, por tanto, otra humedad específica. ¿Va bien hasta aquí? Por la parte inferior, yo evito que el agua se acabe y voy manteniendo ese flujo de agüita para aquí atrás, que va a estar a la temperatura del agua. Que de alguna forma, si consigo esta saturación, la temperatura del agua se va a hacer igual a la temperatura de salida. O sea que, ¿a qué temperatura va a salir? A la temperatura que está el agua, a esa temperatura va a salir el aire. ¿Alguien de ustedes ha ido a la piscina ahora último en el mes de julio o no? ¿Fuiste tú, Raimundo, a la piscina? No, ingeniero. ¿Por qué no fuiste a la piscina ahora en julio? Estaba ocupado con otras cosas. ¿Qué? Estaba ocupado, ingeniero. Ah, por eso es que no ha sido la piscina, ¿no? Es porque estaba fría la piscina para ir, ¿o no? ¿Se dieron cuenta que el agua en invierno es bastante fría, verdad? En verano el agua es bastante calentita, ¿sí o no? Sí. Da gusto meterse a la piscina en verano porque el agua está calentita, pero en invierno, por más de que haga una temperatura de 33, 34 grados, uno va a la piscina y quiere quebrar escarcha cuando entra, ¿o no? ¿Ah? Está helada. ¿De qué se debe eso? ¿Por qué el agua puede estar más fría o más cálida? Eso es lo interesante. Porque el agua va a tener una temperatura que es dependiente de la humedad relativa ambiente. Si la humedad relativa ambiente es baja, si esta humedad relativa ambiente es baja, la humedad relativa ambiente del aire es baja, la temperatura del agua va a ser mucho más baja. Si esta humedad relativa ambiente es más alta, esta temperatura del agua va a ser más alta. ¿Entienden o no? En otras palabras, si me voy a ir a la piscina con 33 grados y 70% de humedad, pues el agua va a estar hermosa, va a ser hasta un sauna, mi agua calentita. Pero si quiero ir a los mismos 33 grados, 34 grados a la piscina, pero la humedad es del 40%, esa agua va a estar que está fría. Entonces la temperatura del agua tiene algo que ver con la humedad relativa ambiente, ¿ya? Entonces, ahí sí sabemos con nuestra temperatura de saturación adiabática que si metemos aire por este lado en ciertas condiciones de humedad y temperatura, va a salir en otra temperatura, pero lo que sí va a salir a esa temperatura a la que se encuentra el agua, a la temperatura a la que se encuentra el agua en estado natural. Y va a salir con una humedad del 100%.
Ahora sí, vamos a ver este asunto ya aquí en el diagrama. Resulta que si mantenemos la temperatura constante, si la temperatura se mantiene constante y vamos incrementando la cantidad de humedad al aire, entonces si incrementamos la cantidad de humedad al aire, estamos aumentando la presión de vapor. Vamos incrementando la presión de vapor más, hasta que llegamos a la temperatura de saturación. ¿Cuándo mantenemos la temperatura del aire? Mantener la temperatura del aire, se mantiene la temperatura del agua. Vamos a aumentar de a poquito, mayor cantidad de vapor de agua, y vamos a llegar a la presión de saturación. ¿Están de acuerdo con eso, sí o no? ¿Están de acuerdo, Patrick, con eso? ¿Patrick Pávez? Sí, ingeniero. Ya. Ahora, por otro lado, si agarro y empiezo a enfriar el aire, y el aire se va enfriando suavemente, manteniendo la presión ambiente. Y como mantengo la presión ambiente, se mantiene la presión del vapor. Entonces va cayendo la presión de vapor constante. Y voy a llegar a este punto que era la temperatura de rocío. O sea, bajo la presión de vapor, bajo la temperatura hasta que encuentro la primera gota y la temperatura de rocío, ¿verdad? Entonces voy a encontrar a presión constante la temperatura de rocío. A temperatura constante la presión de saturación. Pero aquí ocurre algo interesante. La temperatura no va a llegar a la temperatura de rocío porque estoy metiendo más vapor de agua. Estoy metiendo más vapor de agua. Belleza, si metes más vapor de agua, ya no estás yendo a la temperatura de rocío porque aumentaste la presión del vapor. Al evaporar, aumenta la presión del vapor. Pero salgo a una temperatura más baja, lo cual significa que no salgo a la presión de saturación, sino a una temperatura más baja. Entonces, ni voy a llegar a la temperatura de rocío, ni voy a llegar a la presión de saturación, ni a uno ni a otro. Voy a llegar al medio, a un estado intermedio entre la presión de saturación y la temperatura de rocío. ¿Se va entendiendo esto? ¿Se entiende bien este Fernando o no? ¿No hay Fernando Maximiliano o Máximo Mercado? Fernando Máximo Mercado. ¿No se entiende lo que digo? ¿Se entiende? Qué raro, no están en clases algunos. Pucha, qué borrero. Bueno, esa es la parte buena de las clases presenciales, que sé quién está en clase y quién se salió, obviamente, ¿no? Entonces no voy a preguntar a alguien que no está. Pero, ¿qué dices vos, Juan Pablo Salazar? ¿Se entiende lo que digo o no? Sí, ahí está detallado también, ingeniero, con la cine. ¿Cómo es? Ahí está detallado la presión igual a la presión de salida. ¿Sí? Claro, la condición de entrada va a ser una, la condición de salida va a ser otra. La temperatura no va a ser la misma, por lo tanto, no voy a ir a la presión de saturación. Y la presión de vapor va a aumentar. La presión de vapor 1 va a ser menor que la presión de vapor de 2, pero entonces no voy a llegar tampoco a la temperatura de rocío, voy a llegar a la mitad. ¿Está bien? Entonces, vamos a hacer este estudio sobre este sistema, que sería un sistema de una temperatura de saturación adiabática, ¿ya? Entonces, hacemos el balance de vapor de agua. La masa de vapor de agua que ingresa, el caudal de vapor de agua que ingresa, va a ser igual a omega 1, a la humedad específica, por la masa de aire seco que ingresa, ¿cierto? Esa es la masa de vapor de agua que ingresa. Y la masa de vapor de agua que sale, ¿no? Va a ser el omega 2, por la masa de aire, por el caudal de aire seco. Omega 2 por el caudal de aire seco va a ser el caudal de vapor de agua que sale, ¿cierto? Ahora bien, el caudal de vapor de agua que ingresa, más la cantidad de caudal de agua que se evapora aquí adentro, más el caudal de agua que se evapora aquí adentro, va a ser igual al caudal de vapor de agua que salga por aquí, ¿entiendes? Entonces, el caudal de vapor de agua que ingresa más el caudal de agua que se evapora dentro de mi tubo inmensamente largo va a ser el caudal de vapor de agua que sale, ¿cierto? Entonces, el omega 1 por la masa de aire seco más el caudal de agua que se evapora va a ser igual al omega 2 por el caudal de aire seco a la salida. De ahí obtengo que el caudal de agua que voy evaporando va a ser igual a omega 2, que va a ser más grande que omega 1 menos omega 1 por la masa de aire seco. Entonces ya sé qué cantidad de agua se va a ir evaporando ahí adentro. ¿Están de acuerdo?
No hay problema con la masa de aire seco, porque no hay más introducción de aire seco, entonces el caudal de aire seco que ingresa es igual al caudal de aire seco que sale, eso no cambia, ¿no? Entonces la masa de aire seco que ingresa es igual a lo que sale. Balance de energía, pongámoslo más abajo esto. Balance de energía. La entalpía 1 que ingresa más la entalpía 3 que ingresa es igual a la entalpía 2 que sale, ¿cierto? La energía que entra es igual a la energía que sale. Puede evaporarse por otro lado, puede salir por otro lado la energía. Podría, pero ¿hay algún lugar donde se esté realizando trabajo? No, no existe lugar por donde se esté realizando trabajo. Y otra condición que hemos dicho es que es adiabática. Si es adiabática, mi tubo es adiabático y no va a permitir que haya evacuación de calor por la periferia y toda la energía que ingresa sea igual a la energía que sale. ¿Están de acuerdo? No hay nadie. Sí, sí. Entonces, la energía que ingresa, que sería H1 más H3, es igual a la energía que sale, H2. O sea, la entalpía que ingresa es igual a la entalpía que sale. La entalpía que ingresa es la masa de aire seco por el calor específico a presión constante del aire por la temperatura 1, esto ya saben, 1.005 kilojoules por kilogramo grado Celsius. No se olviden, 1.005 kilojoules por kilogramo grado Celsius, si prefieren 0.240 BTUs por libra Fahrenheit, ¿no? Es 0.240 BTUs por libra Fahrenheit, ¿no? Pero bueno, nos vamos a quedar del 1.005 kilojoules por kilogramo grado Celsius por la temperatura. ¿Cómo puede encontrar esta temperatura? Un termómetro, no hay problema. Más omega 1 por HG1. Ajá. Si tengo el T1, tengo el HG1, pero no tengo el omega 1. Esto no lo conozco. No, omega 1 no lo conozco, no hay de dónde lo saque, ¿no? No hay forma. Pero si tengo la temperatura, sí tengo el HG1, porque temperatura, aquí me va la temperatura, mi diagramita, me va la temperatura y me va la entalpía de vapor, aquí está la entalpía de vapor, ah, ya sé. Para 15 grados la entalpía es 25, 28.3. ¡Qué maravilla! Entonces, para 20 grados la entalpía es 25, 37.4. O sea, con un simple termómetro yo puedo tener la entalpía de saturación, el HG. Y como el HG es muy parcial al HB, entonces le uso el HG, no hay problema. Entonces ahí ya estoy bien. Entonces este valor sí lo tengo. Más masa de agua 3, que no sé cuánto de agua voy a gastar. Por la entalpía del agua 3, medio que no sé cómo vas a encontrar la entalpía del agua 3, ya. Va a ser igual, es la entalpía que entra, igual a la entalpía que sale, que es la masa de aire seco, que es la misma, por el calor específico a presión constante, 1.005 kilojoules por kilogramo grado Celsius, por la temperatura T2, sencillo, otro termómetro, ya encuentro aquí con otro termómetro, que es la temperatura 2. ¡Ah, belleza! Por más omega 2, que no conozco, por el HG2, que sí conozco, porque tengo la temperatura 2. Ah, pero un ratito. ¿No me has dicho que la temperatura 2 es igual a la temperatura del agua? Cierto, la temperatura 2 es igual a la temperatura del agua. O sea que si tengo la temperatura 2, ¿puedo obtener el H agua 3? Y claro, si la temperatura 2, digamos, es 19 grados, el H del agua está aquí, el H del líquido, 79.729, o sea, lo tengo. Ah, qué belleza, o sea, solamente teniendo la temperatura de la salida ya puedo obtener la entalpía del agua también. Ah, qué belleza. Entonces, ya sé que este dato lo puedo conocer. Este dato, si tengo la temperatura 2, el HG2 lo tengo. El omega 2 todavía no lo tengo, pero este sí tengo, y bueno, ya puedo encontrar las cosas, ¿no? Ahora bien, pero yo sé que la masa de agua, masa de agua 3, caudal de agua 3, es omega 2 menos omega 1 por masa de aire seco. Reemplazo omega o masa de agua por omega 2 menos omega 1 por masa de aire seco por el H del agua 3. Ah, ya, perfecto, omega 2 menos omega 1 por masa de aire seco. Ya. Pero entonces, si hay masa de aire seco, caudal de aire seco, se limita.
La única condición para poder eliminar es que el caudal sea mayor que cero. Y como sí sé que hay circulación de aire, entonces el caudal de aire no va a ser cero, entonces lo puedo simplificar sin ningún problema. Muy bien, ahora sí, me queda calor, presión, presión constante del aire seco por la temperatura T1 más omega 1, que no conozco, por el HG1, que sí conozco, más omega 2 menos omega 1, que no conozco ninguno de los dos, por el H del agua 3, que sí lo puedo llegar a conocer, igual al calor específico a presión constante del aire seco por la temperatura T2, que también la medí, más omega 2, que todavía no lo conozco, por el HG2, ¿verdad? Pero el H del agua, como está la temperatura 2, va a ser el H del fluido en la condición 2. Ah, ya, porque entonces en esa temperatura tengo el HG2 y el HF2. Ah, muy bien, entonces si ven aquí, es la temperatura T2 y es la temperatura T2. Aquí obtienes el HF2 del fluido más el HG2 de gas. Ah, ya, están los dos ahí, están los dos, está el HF y el HG. Uno, el HF de fluido y el HG de gas. Los tengo los dos, la del agua y la temperatura del aire de salida. Están los dos aquí. ¡Qué maravilla! Entonces ya lo tengo este HG2, ya lo tengo el HAgua3, que es el HF2. Ya está todo, ya me va mejorando el sistema, Ahora bien, esto queda aquí. Quedamos con esto, por ahora. Pero ahora bien, una cosa que sé es que aquí sale con una humedad del 100%. Sé que sale con una humedad del 100%. Si sale con una humedad del 100%, ah, sencillo. El omega 2, que es este que quisiera conocerlo, el omega 2 que no lo conozco, va a ser igual a 0.622, ¿se acuerdan la formulita? 0.622, phi 2 por PG2, que representa saturación, sobre la presión barométrica, que claro, tengo que tener la presión barométrica, menos phi 2 por PG2. Pero el phi 2 vale 1. ¿Por qué? Porque está totalmente saturado. Entonces, el omega 2 va a ser igual a 0.622 por la presión de saturación 2, que lo tengo porque tengo la temperatura 2. Si tengo la temperatura 2, es la temperatura 2, tengo el PG2, no hay problema. Y la presión barométrica, la tengo, sí, la presión barométrica tengo que tenerla, tengo que ir con mi barómetro. Entonces, tengo PG2 sobre presión barométrica menos PG2. Entonces, el omega 2 lo obtengo, ¿cierto? Presión barométrica tengo, PG2 lo tengo porque tengo la temperatura 2. Entonces, el omega 2 sí es dato. Esto ya lo encuentro. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Entonces, T2, voy por tabla, obtengo PG2, el HG2, que es del gas, y el HF2, que es del líquido. ¿Se puede decir HFG2? HFG2 es HG2 menos HF2. ¿Qué es esto? Es el calor latente de fusión. Es el calor latente de fusión. O sea, si ustedes restan la entalpía del vapor menos la entalpía del líquido, o sea, este de aquí menos este de aquí, es la entalpía de evaporación, es la cantidad de calor latente de evaporación, ¿cierto? La cantidad de calor latente de evaporación. Entonces, HG2, HFG2, HFG2 es HG2, la de gas, menos HF2, que es la de líquido, es el calor latente de vaporización, a la temperatura T2. ¿Cuál es la temperatura T2? La temperatura a la que sale el fluido. Perfecto, muy bien. Y entonces, con el T1 de tablas, con el T1, la temperatura T1, vamos a tablas, obtenemos la presión de vapor. La presión de vapor obtenemos en el estado 1, y obtenemos el HG1, que es la entalpía del estado gaseoso. Ya está, entonces obtengo la presión y la entalpía del estado gaseoso. Del 2 obtengo la presión, la entalpía del estado líquido, la entalpía del estado gaseoso. Del 1 la presión y la entalpía del estado 1. Perfecto. Muy bien, muy bien. Aquí estamos, entonces. Aquí sería el HG1. HG1 está aquí, ¿no? Que es la entalpía a la temperatura 1. La temperatura, la entalpía de saturación, la temperatura 1, que habíamos dicho que es muy parecida a la HV1, a la HV1. En el estado 2 tenemos la entalpía HG2, que estaría aquí, que tiene que ser una entalpía un poco menor que la HG1, ¿verdad? No, un poquito menor. Muy bien, ahora sí. Juguemos con esto, juguemos con esos datos, con cómo se ha quedado y con esto de aquí, con el señal de aquí, ¿verdad? Ya sabemos que el omega 2 es dato, entonces el calor específico a presión constante del aire seco por la temperatura 1 más omega 1 por el HG1, ya tengo la entalpía de entrada,
más omega 2 por el HF2. Omega 2 por el H, aquí, omega 2 por el HF2, que es el H agua 3. Está bien. Menos omega 1 por el HF2, menos omega 1, es esta parte, por el H agua 3, que es el H. Que el HF3, ¿verdad? HF2. Es igual al calor específico y presión constante por la temperatura 2, más el omega 2, que ya lo conozco, por el HG2, que también de tabla lo conozco. ¡Qué maravilla! ¡Belleza! Despejemos el omega 1. Despejemos el omega 1, y todo esto lo pasamos al otro lado. Omega 1 por el HG1, menos omega 1 por el HF2, ¿ah? Omega 1 por el HG1 menos omega 1 por el HF2 va a ser igual al calor específico para la presión constante del aire seco por T2, calor específico para la presión constante del aire seco por T2, menos el calor específico para la presión constante del aire seco por T1, que es esto, más omega 2 por HG2, más omega 2 por HG2, menos omega 2 por el HF2, menos omega 2 por el HF2. Entonces, HG2 menos HF2 sería por omega 2, y aquí calor específico a presión constante del aire seco por T2 menos T1, ¿cierto? Entonces sería el omega 1 por el HG1 menos el HF2. Omega 1 por el HG1 menos el HF2 es igual al calor específico a presión constante por la temperatura T2 a la salida del fluido menos la temperatura a la entrada del fluido más omega 2 por HG2 menos HF2 es el calor latente de evaporación. Entonces simplemente vienen aquí en la tabla y dicen HG2 menos HF2, los restos y tienen calor latente de evaporación. Puede ser que haya otras tablas que dicen el calor latente de evaporación tanto, el HFG, pero la resta entre este y este. Ya no hay problema al respecto, ¿cierto? Entonces el HFG2. Entonces ya puedo despejar el omega 1. ¿Calor específico a presión constante? ¿Lo tengo? Sí, lo tengo. ¿Ah? 1.005 kilojoules por kilogramo. ¿Por T2 lo tengo? Sí, con el termómetro lo medí. ¿Menos T1 lo tengo? Sí, puse otro termómetro a la entrada. ¿Más omega 2 lo tengo? ¡Claro! Operé 0.622 y con mi barómetro encontré esto. Ahí al tener el T2, tengo el PG2, tengo el omega 2. Entonces ya, perfecto. Más o menos 2, por el HFG2, claro, tengo el T2, tengo el HG2, tengo el HF2, tengo el HFG2, no hay problema, entonces, omega 2 por HFG2, lo tengo. Dividido, HG1, lo tengo, claro, tengo la temperatura T1, tengo el HG1, perfecto. Menos el HF2, el HF2 está aquí en estado líquido, el HG2 está aquí en estado vapor. El HG2 viene aquí en estado líquido y el HG2 está aquí, el HFG sería esto desde que es aquí, que es el calor latente de evaporación. Y de esta forma encuentro omega 1. ¿Verdad? Porque ya tengo todo. Tengo T2, tengo T1, tengo el omega 2, tengo el HFG2, tengo el HG1 y el HG1 y el HF2. Los tengo todos. Entonces omega 1 ya es posible encontrarlo, ¿cierto? Ya es posible encontrarlo. Veamos la humedad relativa ambiente. Si el omega 1 es 0.622 phi 1 por PG1 sobre la presión barométrica más phi 1 por PG1, entonces puedo multiplicar presión barométrica más phi 1 por PG1 por omega 1 igual a 0.622 phi 1 por PG1. Entonces, la presión barométrica será omega 1 menos la presión barométrica por omega 1, presión barométrica por omega 1, menos phi 1 por PG1 por omega 1, phi 1 por PG1 por omega 1, va a ser igual a 0.622 por phi 1 PG1. Entonces aquí podemos sacar 0.622 phi 1 PG1 más phi 1 PG1 omega 1 más phi 1 PG1 omega 1 va a ser igual a la presión barométrica por omega 1. Entonces aquí ya puedo sacar factor común 0.622 más omega 1 más omega 1 0.622 más omega 1 y me queda por phi 1 PG1 por phi 1 PG1 me saco factor común y me queda presión barométrica por omega 1 del otro lado. Finalmente el phi 1 va a ser igual a ¿qué? Phi 1 la humedad relativa ambiente al comienzo, la humedad relativa ambiente que tengo aquí, el phi 1 va a ser igual, ¿no?
finalmente va a ser igual a la presión barométrica por omega 1, presión barométrica por omega 1, dividido 0.622 más omega 1 por PG1. Entonces, y de esta forma puede encontrar la humedad relativa del ambiente. ¿Qué les parece? Entonces, y ahora ya puedes encontrar la humedad relativa del ambiente, Ortega Melgar, o todavía te faltaría otras cosas más. ¿Cómo podríamos hacer para medir la humedad relativa del ambiente? ¿Qué necesito para medir eso? Para encontrar la humedad relativa del ambiente, ¿qué necesito? No hay Ortega Melgar. Rosel Camacho, ahora ayúdalo a tu compañero. ¿Qué necesito para medir la humedad relativa del ambiente? ¿Qué necesito? Un barómetro. ¿Qué más necesito? ¿Y esto? Un termómetro mide T1. ¿Y el T2 con qué vas a medir? No estar corriendo con tu termómetro de un lado a otro, ¿verdad, José? Mejor ponerle dos termómetros, ¿o no? ¿Ah? Entonces, dos termómetros y un barómetro, y con dos termómetros y un barómetro obtienes tranquilamente la humedad relativa del ambiente. ¿Verdad? Con dos termómetros y un barómetro obtienes la humedad relativa del ambiente. Y claro, necesitas un tubo más largo que despedida de borracho, ¿no? Un tubo recontra largo, más largo que despedida de borracho, para lograr obtener aquí la temperatura de saturación adiabática, ¿cierto? Vamos a hacerlo más simple. O sea, pongo un termómetro aquí, allá lejos de mi tubo, pongo otro termómetro y mido la presión barométrica y con eso es que salí. Hagámoslo más fácil. ¿Alguna vez has visto a alguien ir con un tubo así largote? No es necesario el tubo así largote. Y vamos a ver por qué. Porque resulta que ustedes van a ir con dos termómetros, sin tubo, con dos termómetros. Un termómetro lo ponen así, peladito, como estaba, peladito. Y el otro termómetro lo visten. Le van a poner una lanita, algo, en el bulbo. El bulbo es la bolita debajo del termómetro. Abajo del termómetro, donde está el bulbo, donde está la bolita. Ahí le van a poner una lanita, una esponja, un algodón, lo que sea. Pero mojado, húmedo, húmedo, mojado. ¿Se entiende? Se van, lo mojan en el agua y lo ponen. ¿Está claro esto? Entonces, a este termómetro, que está sin adita, pelado, lo llaman temperatura de bulbo seco. Y ese termómetro que tiene su vestidito, su pañalcito mojado, ¿no? Su pañalcito mojado, lo llaman termómetro de bulbo húmedo. ¿Ya? Pronto van a ver que la temperatura del termómetro que está con el pañito húmedo va a caer por debajo de la temperatura del termómetro que está de bulbo seco. Las temperaturas, por favor, las temperaturas se miden a la sombra y en un lugar aireado. No vayan a poner un termómetro al sol, ese termómetro va a hervir y esa temperatura que le va a dar al sol no sirve para nada. La temperatura siempre se mide a la sombra y en un lugar aireado. ¿Está bien? ¿Se entiende, Rosel, o no? A ver, para que tus compañeros entiendan en tu idioma, ¿qué es lo que acabo de decir? Todos los termómetros, el de bulbo húmedo, bulbo seco, todos los termómetros, si quieres medir la temperatura, sea la temperatura del bulbo seco, la temperatura del bulbo húmedo, siempre el termómetro se pone a la sombra y en un lugar aireado. Siempre el termómetro se pone a la sombra y en un lugar aireado. Nunca el sol. Ni el de bulbo húmedo, ni el de bulbo seco. ¿Está bien, Rosel? Ahora, lo normal es que agarres dos termómetros, el de bulbo húmedo y el de bulbo seco, y los pongas en un lugar a la sombra, donde airea y los dos juntitos. Y volver a la temperatura de bulbo seco y ver la temperatura de bulbo húmedo, ambas. ¿Está bien? Ahora, resulta que no debe medirse la temperatura en un lugar aireado, con circulación natural de aire, bajo sombra,
No hay otra forma. Las temperaturas, todas las temperaturas se miden en un lugar aireado con circulación natural de aire. Abajo son. La medición del termómetro del bulbo seco nos da la temperatura ambiente. Insertando un paño húmedo en el bulbo del termómetro, encontramos la temperatura del bulbo húmedo. Entonces, él se llama temperatura del bulbo seco porque no tiene nada en el bulbo, y él se llama temperatura del bulbo húmedo porque tiene un pañito húmedo en el bulbo. Temperatura del bulbo húmedo. Se puede determinar, mediante experimentación, que la temperatura de saturación adiabática es muy próxima, no es la misma, pero muy próxima a la temperatura del bulbo húmedo. No podemos decir que la temperatura de saturación adiabática va a ser exactamente la temperatura del bulbo húmedo, pero son muy, 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 muy parecidas. Entonces, la temperatura de saturación adiabática, que es la que usamos con este tubo, es muy parecido a no necesitar usar este tubo y simplemente poner un termómetro en lugar del termómetro que pones a la salida de este tu tubo de saturación adiabática. En lugar de poner el termómetro en esta salida, poner un termómetro con el bulbo húmedo y medir la temperatura del bulbo húmedo y ya no la temperatura de saturación adiabática. Entonces, si yo tengo la temperatura de bulbo húmedo y tengo la temperatura del bulbo seco, opero de esta forma, solamente en lugar de poner temperatura T2 como la temperatura de saturación adiabática, T2 la temperatura del bulbo húmedo, y el resultado me va a dar el mismo, se me va a dar un resultado muy parecido, muy preciso, del omega 2, ¿no? O sea, porque tengo la temperatura 2, que es la temperatura de bulbo húmedo, con la temperatura T2 encuentro la presión de saturación 2, ¿no? Que es la temperatura de bulbo húmedo, y encuentro el HG2 y el HFG2, ¿no? Que sería el HFG2, que sería el calor latente de evaporación del fluido, la temperatura del bulbo húmedo, no de saturación adiabática, del bulbo húmedo. Y después obtengo el HFG2, con el cual puedo obtener con el HG1 y el HF2 más el HFG2, ya puedo obtener la humedad específica. Del fluido que está circundando a ese bulbo seco y bulbo húmedo, el aire que está circundando ese lugar. Entonces ya obtengo la humedad relativa ambiente, ¿no? sin requerir el tubo así de largo, simplemente usando un barómetro y dos termómetros. A uno de los termómetros se le pone un pañito húmedo, y con esos dos termómetros, uno que mide la temperatura ambiente, que es la temperatura de bulbo seco, y otro de temperatura de bulbo húmedo, que mide muy próxima a la temperatura de saturación adiabática. ¿Está bien? Entonces ya no es necesario llevar el tubo aislado para encontrar la temperatura de saturación adiabática y poder ponderar la humedad relativa ambiente. Ya no es necesario. Solamente con dos termómetros, un pañito y un barómetro, y estamos servidos. ¿Se te dio, Rosel? Veamos este ejemplo. Se realizó en La Paz. ¿Por qué La Paz? Porque en La Paz la presión barométrica es de 660 milibares, 0.66 bares. Veamos. Presión barométrica La Paz, Bolivia. Es la presión atmosférica La Paz. 0.627 hectopascales. ¿No? 627 hectopascales. Que son 0.62. Nosotros hemos sido más benévolos, hemos puesto 0.66. Aquí dice la presión atmosférica está en un promedio de 495 milímetros de mercurio. 495 milímetros de mercurio, esperamos. 495 milímetros de mercurio, es un archivo nuevo.
Ahí nos dijeron 495 milímetros de mercurio, ¿no? 495 milímetros de mercurio. Ahora es 495 milímetros de mercurio. Una atmósfera son 760 milímetros de mercurio, eso son 1.01325 bares, es una atmósfera, entonces este valor va a ser igual a... Ajá. Ahora, entonces esto va a ser igual a... Este señor por este señor dividido a este señor. Y sale 0.659 bar. Nosotros hemos puesto 0.660. ¡Ajá! Muy bien, ¿verdad? Ahora, claro, alguien dirá 0.60 bares. 0.60 bares. ¿A qué hora, a qué temperatura hierve el agua? No se va a la tabla. Y se va donde dice aquí 0.60 bares. Mi temperatura superior a 50 grados obviamente. 0.60 bares. Ahí está, 0.60 bares. Y te das cuenta que el agua hierve a 86 grados Celsius. No hierve a 100, hierve a 86 grados Celsius. Es lo que dice esto, ¿verdad? 0.60 bares, 86 grados Celsius. Nosotros aquí 960 milibares, 960 milibares, 970, 99 grados, es a lo que hierve el agua en Santa Cruz. 90 grados contra 86 grados que se hierve en La Paz. ¿Está bien? Eso les sirvió esto de referencia. No, bueno, entonces ya saben que La Paz la presión es de 0.66 bares, ¿no? 0.66 bares. Entonces, ahora bien, tratemos de hacer esto. Ya tenemos la temperatura de bulbo seco, 25 grados. La temperatura de bulbo húmedo, 12 grados. La presión barométrica es 0.66 bar. La temperatura 1, entonces, era igual a la temperatura de bulbo seco, ¿no? 25 grados, por tabla PG1. 25 grados PG1, aquí está por tabla, agarramos la tabla, aquí está. 25 grados, vamos al otro lado, 25 grados, ¿no? Ay, necesito esto, ¿no? 25 grados, ¿qué obtengo? Por tal, 25 grados PG1, 0.31699, belleza. HG1, 2546.5, qué belleza. Con la temperatura T2 de 12 grados Celsius, ¿qué obtengo? 12 grados Celsius, vamos a ver aquí en 12 grados Celsius. A ver, aquí están... 12 grados Celsius sería este, ¿verdad? ¿Qué obtengo? La temperatura de 12 grados Celsius, la presión de saturación de 12 grados Celsius, 0.014028, belleza. La entalpía del líquido a 12 grados Celsius, la temperatura del gas a 12 grados Celsius, 2522.9. Y la entalpía del líquido 50.409, belleza, kilojoules por kilogramo. O sea, ya encontré los datos por tabla de las dos condiciones, de la condición 1, de la condición 2, lo que me di con el termómetro de bulbo seco, con lo que me di con el termómetro de bulbo húmedo. Omega 2, 0.22 por PG2, que lo tengo en PG2, dividido la presión barométrica, que lo tengo 0.6, menos PG2, menos 0.014028, Omega 2 me da igual a 0.013586 kilogramos de vapor de agua por kilogramo de aire seco. El omega 1, calor específico a presión constante, 1.005 por T2, 12 grados, menos T1, menos 25 grados, esto me está dando negativo. Más omega 2, ¿cierto? Más omega 2, 0.013586 kilogramos de vapor de agua por kilogramo de aire seco por la presión HFG2, a ver, que es 25.22, 25.22.9, menos 50.409, ese sería el HFG2, ¿verdad? Dividido
El HG1, 2546.5, 2546.5, menos el HF2 de 50.409. Menos 50.409. El omega 1 entonces va a ser igual a menos 13.065 kilojoules por kilogramo de aire seco, más 33.39978 kilojoules por kilogramo de aire seco, sobre 24.6091 kilojoules por kilogramo de vapor de agua. El resultado, kilojoules, kilojoules, kilojoules van, en la parte inferior queda kilogramo de aire seco y en la parte del numerador kilogramo del vapor de agua. Entonces me queda omega 1, 0.00814665 kilogramos de vapor de agua por kilogramo de aire seco. Omega 1, que es igual a la presión barométrica por omega 1 sobre 0.22 más omega 1 por PG1, pues reemplazando valores, me queda que el phi 1 va a ser de 0.26915, o si prefieren el phi 1 porcentual de 26.915% de humedad relativa ambiente. La entalpía de la mezcla, calor específico, presión constante por temperatura 1 más omega 1 por HG1, HG1 tengo el HG1, tengo temperatura 1, tengo el CPA, 1.005 kilojoules por kilogramo grados Celsius por 25 grados Celsius la temperatura ambiente, más omega 1, 0.00814665 kilogramos de vapor de agua por kilogramo de aire seco, por 25.46.5 kilojoules por kilogramo de vapor de agua, que es la entalpía del HG. Entonces, el H de la mezcla me queda 25.125 kilojoules por kilogramo de aire seco, más 20.74544 kilojoules por kilogramo de aire seco. Entonces, se dan cuenta que la mitad le corresponde al aire, la otra mitad le corresponde al vapor de agua. Me da un total de 45.87045 kilojoules por kilogramo de aire seco. Y de esta forma ya hemos obtenido la humedad específica, la humedad relativa y la entalpía solamente con dos termómetros, un termómetro de bulbo seco y un termómetro de bulbo húmedo, y con los dos termómetros y un barómetro ya encontramos las condiciones del ambiente. Ya sabemos cuál es su condición de condición ambiental. ¿Se entendió, jóvenes? Sí. Buenísimo. Ok. El siguiente tema es psicrometría. No le voy a dar psicrometría ahora. No le voy a dar psicrometría, porque voy a acabar haciéndoles un quilombo en la cabeza, y por ahora quiero que aprendan bien todos estos conceptos, conceptos de humedad relativa ambiente, humedad específica, lo que es la entalpía de la mezcla, la entalpía del aire seco, que es igual, la entalpía del vapor de agua, que es igual, cómo se suben esos términos, cómo se encuentra la temperatura de rocío, cómo se encuentra la presión de saturación, cómo podemos encontrar la humedad relativa ambiente, o no, mejor dicho, cómo encontrar con la temperatura de bulbo húmedo, cómo encontrar la humedad específica, la humedad de la humedad relativa ambiente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué relación existe entre la humedad específica y la presión de vapor? O sea, agarren todos esos conceptos bien, agarren bien esos conceptos. Tienen hasta el sábado, ¿verdad? El sábado vamos a pasar clases. Por favor, agarren muy bien esos conceptos para que después vayamos a hablar de psicrometría el día sábado. Y el día lunes y martes y sábado de la siguiente semana vamos a ver procesos que involucran al aire. ¿Ok, jóvenes? No se dejen estar, agarren bien estos conceptos, porque si no van a estar sacudidos, no les miento que la única opción de aprender que tienen se les va a ir por la borda. ¿Se entendía bien la clase de hoy, verdad? ¿Estuvo bien clara la clase o no? Ingeniero. ¿Estuvo bien? Sí, ingeniero. Ok, jóvenes. Muy bien. Perfecto. Sigan bien. Rosel, ¿tú entendiste? Buenísimo, no me vas a hacer quedar mal, aprendes bien, ¿no? Igual, ¿quién otro?
Todos ustedes tienen que ir aprendiendo bien. A ver, este caballero que siempre está viniendo a la clase. ¿Entendiste bien, caballero, o no? Sí, ingeniero, se entendió. Ya. Silvia, llegaste tarde, pero ¿entendiste? Sí, ingeniero, entendió. ¡Bravo! Ok. Bueno, jóvenes, entonces nos vemos el día sábado. Por favor, no se falten el día sábado a la mañana. Sigamos avanzando, ¿ya? Vamos a hablar, vamos a ver las cartas psicrométricas, ¿ok? Listo, ingeniero. Gracias, hasta luego. Vamos adelante. Saludos, ingeniero. Nos vemos el sábado, jóvenes. Nos vemos el sábado. Chao, chao.